Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Más de 180 decesos deja la reanudación de las arremetidas en Gaza tras alto el fuego. Al menos 184 personas han perdido la vida este viernes 1 de diciembre en la franja de Gaza. Según datos del Ministerio de Salud local, luego de que las tropas israelíes reanudaran su ofensiva contra el enclave palestino, después de que el gobierno de Benjamin no alcanzara otra extensión de la tregua con el grupo Hamas. Sin embargo, Qatar, mediador clave del conflicto, aseguró que junto a Egipto y a Estados Unidos continúan negociando con las dos partes para una posible restauración del alto al fuego provisional. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La franja de Gaza vuelve a ser objeto de estallidos este viernes 1 de diciembre, justo después de que venciera la séptima jornada de la tregua y las partes no alcanzaran un acuerdo para extender la pausa de los ataques. Al menos 184 personas han perdido la vida y 589 han resultado heridas desde que el ejército israelí reanudó su ofensiva en las últimas horas. El ejército israelí informó de la pérdida de vida de 5 rehenes en Gaza. Hamas responsabilizó al gobierno de Benjamin de reanudar el conflicto y la agresión tras no aceptar ninguna de sus ofertas para el intercambio de más rehenes por presos palestinos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. A continuación vamos con más noticias. Lo invito a quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá. García Coso, decano internacional de CEISA, y Miguel Ángel Temprano, experto en geopolítica. Muy buenas tardes a los tres. Tengo esta buenas y tardes. Tengo a Estados Unidos diciendo que el diario Bild se ha inventado la información y que ellos no obligan a negociar a Zelensky y que además no son quienes tienen que negociar, sino que lo va a hacer Ucrania. Voy a empezar por la tregua en Gaza, pero se está poniendo el día caliente. Dos días más de tregua, ¿hasta qué punto incluso podemos ver que esto vuelva a extenderse? No sé si vía liberación de rehenes o porque de verdad se congela el conflicto. Europa parece ahora se está afanando en ello. Bueno, si quiere comienzo yo, José. El mayor interesado, tú has mencionado a Qatar y a Egipto como artífices de la tregua, pero en realidad el verdadero artífice de esa tregua y el mayor necesitado es los Estados Unidos. Y Europa también, porque no se aguantan la presión de sus propias opiniones públicas. En los Estados Unidos ya no se soporta más ver en directo, en vivo y en directo en la televisión, un genocidio como el que está cometiendo Israel. Y esto la opinión pública y sobre todo el sector más progresista, más de izquierda, si se quiere, del Partido Demócrata, le está diciendo a Biden, que ya entró en un año electoral, de campaña electoral, recordemos el año que viene se vota en los Estados Unidos, le está diciendo lo que está haciendo Israel es inaceptable, es inhumano, es de todas maneras a todo juicio arbitrario e ilegal esta matanza, que además en la mayoría son niños, en una gran cantidad son niños, y está haciendo presión sobre el Estado de Israel. ¿Qué Estado de Israel en el cual la opinión pública israelí en un 82% le está pidiendo a su propio gobierno que barra con Gaza, está de acuerdo en estos bombardeos, en esta masacre? El pueblo israelí, estoy diciendo, es decir, los ciudadanos de Israel. El gobierno unánimemente, tanto un partido como del otro, el Likud y el otro de alguna manera opositor, también quieren barrer con Gaza. El problema, pequeño problema, el detalle, es que no saben bien qué hacer con esos 2 millones de palestinos. El gobierno israelí y la opinión pública discuten si es así tal cual lo estoy diciendo, porque eso es lo que dicen los medios de comunicación allí y lo que se debate en las televisiones de Israel es o los matamos a todos o los expulsamos a todos hacia el Sinaí. Ese es el tema, allí está, en ese debate está Israel. Y aquí empieza, y aquí entra Europa y lo que dijo Borrell hoy cuando dijo lo que suceda con los palestinos nos importa a nosotros europeos. Y lo que no dice Borrell es que en el plan israelí lo que está es a 1 millón de palestinos instalarlos en el Sinaí, en carpas, en tiendas, en condiciones muy precarias. Y al otro millón distribuirlos en Europa, es decir, entre Francia, España, Alemania, lo que hicieron con los sirios, lo que hicieron con los ucranianos y demás. Y Europa aparentemente está de acuerdo con eso, lo que pasa que no se lo está diciendo a su pueblo ni Pedro Sánchez, ni Macron, ni Scholz, ni los líderes europeos, pero Borrell está diciendo, cuidado, que si no resolvemos esto adentro, con los palestinos adentro, lo dijo hoy allí en Barcelona, esto se convierte en un nuevo problema adicional para Europa. En todo caso, la opinión pública israelí y su gobierno y sus partidos políticos
unánimemente quieren borrar a Gaza del planeta. Ya destruyeron toda la ciudad, está reducida a ruinas toda la ciudad de Gaza, ahora están avanzando sobre el sur. El tema es, o los matamos a todos, insisto, lo dicen así en las televisiones, no estoy inventando nada, o los matamos a todos o los expulsamos. Es más, ya tienen calculado cuánto les va a costar, hay un informe que maneja la inteligencia israelí, cuánto les costaría instalar por lo menos a 1 millón de palestinos en Egipto. Más o menos dicen unos 8.000 millones de dólares, que obviamente no los va a poner Israel, se los va a poder ir a Estados Unidos o a la Unión Europea. Entonces, este es el debate que tiene que aclararse hoy en un Israel que a mi juicio es absolutamente ilegal todo lo que está sucediendo desde hace 75 años. Entonces, de lo único que hablamos es de lo que piensan de si los palestinos son quieren a Hamás o no quieren a Hamás, si les gusta más o menos, cuando no vamos al origen del problema. El origen del problema es que hace 75 años unos señores venidos de Europa, sin ni una gota de sangre celta, dicen que esa tierra es de ellos porque Dios se las dio, como está escrito en la Biblia. Y les dijo además que son el pueblo elegido. Son los únicos dos argumentos, no hay que confundir a la opinión pública, los únicos argumentos que tienen los judíos sionistas que están allí instalados y que han llegado a lo largo de estas décadas, solo dos argumentos. La tierra se las dio Dios, está en el Deuteronomio, Josué y demás, y ellos son el pueblo elegido. Y esas son las únicas razones para robarles las casas a los palestinos, matarlos, secuestrarlos, etcétera. José. Bueno, hay un poco fuerte algunas de las partes, como decía Ariel, hay cosas que no son de Ariel, aunque las esté diciendo por su boca, hay cosas que van más allá. Le voy a trasladar la pregunta a Miguel Ángel y a Emiliano, me vais a permitir. Josep Borrell, que decía, bueno, empezó diciendo lo que está pasando allí es terrible, las víctimas, los civiles palestinos merecen la misma consideración que los israelíes, fue allí a decir, ahora veo vuestro dolor y entiendo vuestra defensa, y ha vuelto otra vez, si me permiten, le vamos a escuchar. Al redil de él, bueno, hablemos de este asunto, pero por supuesto hay que cuidar a los palestinos. Escuchen a Borrell. Somos conscientes todos de que la pérdida de vidas civiles, de miles de ellas, se continuará generación tras generación y funeral tras funeral si no somos capaces de impulsar un acuerdo político que permita hacer realidad lo que tantas veces hemos pregonado. Y para eso hay que dar pasos concretos. El primero, como he dicho, es perennizar la tregua para evitar más muertes civiles. Liberar a los rehenes. Que jamás pierda el control de Gaza como fuerza militar. Es una organización que ha dañado también al pueblo de Palestina. Segundo, evitar la recolonización de Gaza por Israel y el desplazamiento forzoso del pueblo palestino fuera de Gaza. El tercero es denunciar la colonización ilegal del West Bank, de Cisjordania, que es una de las mayores fuentes de tensión y uno de los mayores obstáculos para resolver el conflicto. Israel tiene el derecho a la paz y a la seguridad, pero eso es incompatible con la extensión ilegal de los asentamientos en Cisjordania. Hemos vuelto otra vez a las ilegalidades, a lo que está ocurriendo. Dos detalles de lo que dice Borrell, Miguel Ángel y Emiliano. Dice, ojo a lo que está pasando en West Bank, en la colonización, porque esto es importante para, evidentemente, la independencia de quienes quieren operar allí sin la mirada de Israel una y otra vez. Pero dice, hay que quitar a Hamás y especifica. Militarmente, hay que quitar el control de Gaza militarmente. ¿Qué difícil es eso? Nos cuesta a veces entenderlo en Occidente, pero no puedes separar el brazo político, Miguel Ángel, no puedes separar el brazo político de Hamás del militar y pedir, no, militarmente no van a estar, pero sí van a controlar políticamente Gaza. Eso parece difícil de tragar allí, tal cual está montada la organización. Bueno, es que, mira, cuando el presidente del gobierno español con el belga se van allí y dicen de que tiene que haber dos estados, se equivoca. A lo que ahora mismo la única posibilidad que habría, en el caso hipotético de que se montase eso, es que hubiese tres, porque jamás no tiene nada que ver con lo que ocurre en Cisjordania, donde en Cisjordania quien gobierna es al-Fatah. Jamás llegó al poder mediante un sistema democrático en el año 2006
y cómo Hitler se quedó allí asentada. Era un partido fundamentalmente teocrático, muy ligado a la hermandad musulmana de los egipcios, y cuando eso se quitó en Egipto, jamás se dividió en dos facciones, una más laica, e insisto, volvemos al tema del laicismo, que no es el que entendemos nosotros, es decir, no teocrático, y el realmente teocrático, que luego ha sido el que se ha impuesto y el que tiene un brazo armado que es imposible de desligarlo, porque para empezar, muchos de los líderes del brazo político es que no residen en Hamás, mientras que los líderes del brazo armado es que no solo residan, sino que son incapaces los israelitas de encontrarlos, el famoso Mohammed Deif, ¿no? Entonces, es imposible separarlo. Si tú quieres cargarte a Hamás, la única alternativa que tienes es, efectivamente, una ocupación absoluta. Eso conlleva, desgraciadamente, lo que nadie quiere, que es la colonización por parte de los israelitas. Ni tampoco lo que es inevitable en ese caso, que sería la expulsión de los palestinos de la franja de Gaza. Es decir, estamos intentando o están intentando soplar y sorber a la vez. Y esto es imposible, es decir, no puedes encontrar una solución. Antes Ariel decía una cosa que es cierta, es decir, si nos remontamos a la historia de Israel, ¿cómo ocurrió? Pero bueno, esto es ya la política de hechos consumados, es decir, no podemos revertir situaciones de hace 75 años, ni creo que haya ninguna intención por parte del mundo occidental de intentar revertirlas. La historia está en que en dónde nos encontramos, ¿cómo se ayuda a que esta masacre se pare, pero la masacre no solamente de la guerra, sino la posterior? Es que ahora mismo hay 2 millones de personas que tienen falta de absolutamente todo, falta de energía, falta de alimentos, falta de agua, falta de sanidad. Es decir, tenemos un problema, el mundo salvaje en esa zona. Y yo no creo que los israelitas vayan a conseguir, por mucho que les guste, o por mucho que a lo mejor nos gustase a los occidentales, que jamás se le barriera del mapa y que estuviese un gobierno palestino razonable, que no fuese terrorista, ni cosas de esas como el que nos vemos en muchísimas partes de Cisjordania con el gobierno de la autoridad palestina. Pero la situación, yo no le veo una salida razonable, ¿eh? Hombre, es complejo. Ya se empieza a hablar incluso el propio Borrell de que esto mejor que lo controle la Autoridad Nacional Palestina. Cuando al principio hablaban de que la Autoridad Nacional Palestina está bajo el paraguas estadounidense. Cuando al principio hablaban de que si lo gestionaba alguien no tendría que estar bajo ningún paraguas sino ser independiente. Emiliano, sobre este asunto y sobre esos 2 días más de tregua, habla también Borrell de perennificar. Mira que es complicado. Volver y hacer perenne esa tregua, hacerla permanente. ¿Tú ves eso posible? No, porque Netanyahu no está en ese papel. De hecho, la exhibición que hizo ayer o antes de ayer visitando in situ Gaza, pues muestra claramente el sentido de la capacidad de poder que tiene actualmente el gobierno israelí sobre el territorio de Gaza, y también juega un poco a tratar de purgar un poco sus penas por el fallo de seguridad, porque en el fondo eso es un acto puramente electoralista. Recordemos que hay una parte de la sociedad israelí que pide la cabeza y la dimisión de Netanyahu y parte de su gobierno. Y por lo tanto, eso fue un acto de electoralista la visita. Y luego yo creo que hay una oportunidad para ampliar la tregua, no solamente por la presión estadounidense y las negociaciones de Qatar y Egipto, sino fundamentalmente porque tiene ahí manifestaciones diarias de los familiares de los secuestrados. Por lo tanto, le puede interesar, para tratar de salvar un poco su imagen, el hecho de conseguir ampliar la tregua o la pausa para tratar de liberar al mayor número posible de civiles israelíes, porque dudo mucho que jamás esté dispuesto a soltar a soldados, y por lo tanto pues tratar de reducir un poco la tensión interna. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.